Saludos amigos fanáticos y bienvenidos. Hoy domingo 11 de septiembre del 2022. Estamos aquí en Sin Gringolas para analizar este cartel del domingo 11 de septiembre del 2022. Estamos súper bien acompañados el día de hoy. Eric Betancourt, mi pana, el gran bricolita. Gracias por estar aquí, brother. Gracias a ti, Alvin, por la invitación nuevamente aquí en tu programa para handicapear este programista que se ve bastante bueno. Está bastante bueno, fíjate. Yo sé que dentro de las motivaciones que o las razones, ¿verdad? Que te dan a ti especialmente para venir acá Sin Gringo, es tratar de vengar aquella derrota de los Titos, que me tenías una ventaja gigante, eran como 15 Titos a cero, te tiraste de goloso, dijiste, mira, vamos todo o nada. ¿Te acuerdas de aquella apuesta que hicimos, el Pirata sí, contra el pirata. 888? Seguro. Y ahí me reivindiqué. ¿Cómo olvidar si es la única que me has ganado? Te tenía en chivo y me ganaste esa, pero de eso se trata. De eso se trata. Pero yo te voy a total, yo no lo iba a cobrar nunca, pues por eso me lo jugué todo. Muy inteligente tú. Yo siempre pienso que para ser ganador aquí tú tienes que ser inteligente y tú tienes esa cualidad. Pero yo te voy a dar la oportunidad para reivindicarte en este programa. Por encima. Porque así como tú me diste Gabel aquel día, yo te voy a dar Gabel aquí. Porque yo entiendo que el tuyo tiene chance, pero yo lo que quiero. No, pero a mí no me gusta la Gabela. ¿No te gusta? A mí no me gusta ser la hembra. Cuando uno coge Gabela es que uno es hembra. Yo soy ganador todo el tiempo. Yo soy macho, pues. Yo no cojo Gabela. Okay. Jugamos parejo, la Gabela te la doy yo a ti. Es que a mí me gusta, sí, pero yo recuerdo también cuando los Limber del cuarto y del primero al cuarto. No, eso es hasta el final, hasta donde lleguen. Vamos por encima, así que usted comparte este video, vamos a hacer este enlace, vamos a regalar este, yo quiero regalar este cuadrito que nosotros vamos a hacer aquí. Yo preparé un cuadrito, el cuadrito me sale como en 18 pesos, porque te voy a decir una cosa, yo analicé este programa y yo dije, fíjate, este programa está fácil, ¿me equivoco? Pues mira, se ve relativamente fácil, pero estos programas así son los que en ocasiones traen un buen dividendo, porque uno se confía. Pues mira, este se ve superior, este no debería perder, y ahí es donde uno se alinea. Exacto. Y es donde con tercero o cuarto candidato el pool te sale pagando $2,000 o $3,000. Exactamente. Fíjate, yo encuentro una línea, yo dije, contra, hay una línea en esta carrera que es en la sexta. Yo digo, esta llegó, no debe perder aquí. Yo encontré una línea. ¿Tú encontraste alguna línea así dura que tú digas no puede perder? Yo encontré dos, no encontré una, encontré dos. ¿Dos? Sí. ¿Y la sexta es una de esas carreras? Sí. Ok. ¿Y la otra es? En la quinta. Donde nos vamos a jugar los Titos que tú vamos quieras. A jugar los Titos. La botella, dos botellas, lo que tú te quieras jugar ahí. Ese es el actitud, ese es el actitud. Así que usted, gracias por conectarte. Acuérdate de darle like a este video, compartir el enlace. A ti te agradezco, ¿verdad?, que hayas venido. Yo tengo que decirle a la gente que fue, porque el sábado pasado, yo siempre aprovecho la oportunidad, ¿verdad? Cuando me tiran, yo, pues mira, sí, vamos a volver a Sin Gringolas. Pero fue que el sábado pasado el hombre estaba picado conmigo porque yo no jugué a Condescendiente, yo jugué a Prometedor. Y cuando ganó Condescendiente, que te felicito. Gracias. Condescendiente te envía saludos. Muy potrón de tu partido, rápido. Pues mira, cuando vuelve a Sin Gringolas, cuando tú quieras, el domingo que viene. Y tengo que decir también que el hombre me dio break porque yo estaba, usted lo sabe que vio los videos, estaba muerto por la pechuga. ¿Qué día en tres pasó? No sé. Ya yo estoy un poquito mejor. Y me dio break para grabar un poquito más tarde para que pudiera salir. Así que gracias. Te hago una pregunta, para ahora que te estoy hablando de Condescendiente. Ya ha salido, ¿verdad?, publicado que Puerto Rico no va a participar en la Serie Hípica del Caribe. No sé, ¿cómo toman personas como ustedes, quizás que tienen potros prometedores? O sea, ¿les molesta la noticia? O es como que ya nosotros lo esperábamos. Pues mira, Alvin, no es que no podamos ir, es que pues Puerto Rico no quiere hacer el viaje por obviamente sí, la situación de la seguridad, pero el que quiera hacer el viaje puede hacerlo. Inclusive, tengo entendido que Venezuela está dispuesto a pagar los gastos de los que quieran ir. Okay. Tuve una conversación ayer con el señor Rafa Mato, que él es parte de la confederación, me llamó para decirme eso, que él, aparentemente él estaba comunicándose con todos los dueños, que pues para dejarle saber que aunque haya salido esa orden, ese comunicado, pues aún así los que quieran hacer el viaje, que clasifiquen, pues Venezuela estaba dispuesto a pagarle todos los gastos para que fuéramos allá a Venezuela. Ok.
creo que eso pasó, según lo que me estaba explicando Rafa, también pasó en el 2014. Aparentemente no habían los fondos o qué sé yo, y Venezuela se hizo cargo de los gastos de la delegación de Puerto Rico, ah, y algunos fueron allá. Yo recuerdo que fue lluvia de nieve, de Puerto Rico fue lluvia de nieve. Creo yo que ahí fue que ganó Don Carlos R. No sé si fue ese año. En el 2014, yo creo que sí. Sí, Don Carlos R. ganó, sí. Creo que fue en Venezuela que ganó, sí, con David Rosario. Cierto, cierto. En el caso de ustedes, todavía hay que clasificar. Definitivo. Pero lo han consultado con Oscar, que con el descendiente. Pues mira, todavía no hemos tenido esa conversación. Obviamente estamos yendo un paso a la vez. Claro. El potro de nosotros aún, yo entiendo que tiene que seguir mejorando. Es un potro joven, apenas tiene 6 carreras. Es un potro que me ha dado muchos dolores de cabeza. Cuando yo empecé a trabajar con este caballo, él estaba totalmente resabiado, él no arrancaba. Oh, wow. Y pues he ido bregando con él, hemos ido trabajando. Todavía está bastante inmaduro. Estamos yendo paso a paso, carrera a carrera. Vamos a ir viendo la evolución del caballo. Y pues de estar en esa posición de si podemos ir a Venezuela o no, pues esa conversación la tendremos el señor Oscar Díaz y yo, y vemos qué decidimos. Claro. Y si fuera por ti, ¿qué tú harías? Pues mira, yo quiero. Es algo que yo tendría que pensar honestamente. Tiene sus pros y sus contras. Yo te diría que por una parte me gustaría ir, ya que pues este año, todos ustedes los que me conocen saben que es algo especial. Claro. ¿Sabes? Digamos que es mi primer año. Claro, claro. Y pues en mi primer año, tener un caballo que pueda correr en cualquier carrera de la Serie del Caribe, pues sería algo sumamente importante, especial para mí. Y a la misma vez que no todos los años uno tiene la oportunidad de participar. Aquí yo sé de dueños que llevan toda la vida como dueños de caballos y nunca han tenido un caballo decente que pueda correr en una de esas carreras. Pero también está la parte de la seguridad, pues que es muy importante. Según Venezuela, ellos están asegurando que vamos a tener un espectáculo totalmente seguro, totalmente bajo control, pero uno nunca sabe, claro, qué pueda pasar. Y si llegara a pasar algo allá, Dios no lo quiere, y nosotros estamos allá, pues... Sí, no, yo estoy seguro que lo que el comunicado del IPUD que salió de parte de Puerto Rico no se refiere específicamente al hipódromo de Venezuela, sino al país. Al país. Lo que te, exacto, pueda pasar fuera del hipódromo. Exacto. Es lo que ¿verdad? Estaría fuera de su control. Pero no, ¿verdad? Como tú dices, paso a paso, vamos a ver qué sigue pasando y cómo se sigue desarrollando. Pues mira, vamos para encima con esto. Visita las agencias hípicas de Juan Carlos Lavoy, la 02 en la carretera 199, kilómetro 2.2 Trujillo Alto en el antiguo Marrerito. La 111 en la carretera 181, avenida José de Diego en Río Piedras. Teléfono y WhatsApp el 787-624-8776. Esta agencia hípica cuenta con 2 máquinas para realizar tus jugadas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. La 248 en el Centro Comercial Santa María Guaynabo, detrás de Advance Auto Park, con el teléfono y el WhatsApp el 787-272-2200. Esta agencia cuenta con 5 máquinas Lucky Cash. La 294 en el Centro Comercial La Cumbre, cerca de Caimito y la Universidad Interamericana, el teléfono y el WhatsApp el 787-790-5775 o también el 787-610-6132. Esta cuenta con 2 máquinas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. Y también la 855 en el reparto metropolitano, detrás de Centro Médico, Forenses y la planta de hielo El Ángel, con el teléfono y el WhatsApp el 939-271-8855 o también te puedes comunicar al 939-439-6158. Esa cuenta con 2 máquinas de caballo y 4 Lucky Cash. Aceptamos Visa, ATH, ATH Móvil, Walmart to Walmart y Western Union. Es simple, envía la jugada, el pago y te enviamos la foto rapidito. Visita las agencias hípicas Juan Carlos Lavoy. Sofía's Mini Market, agencia hípica 729, atendido por sus propietarios Kevin e Ibe. Estamos localizados en la avenida principal Toa Alta Heights. Contamos con máquinas Lucky Cash, se pagan los premios al momento. Abrimos los 7 días de la semana, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Puedes efectuar tus jugadas también vía telefónica. Contamos con servicio de ATH Móvil, 787-810-2776. Sofía's Mini Market, agencia hípica 729, con aire acondicionado y ambiente familiar. Sofía's Mini Market, agencia hípica 729 en Toa Alta Heights. Antes de empezar a handicapear esto, quiero enviarle un saludo a Javish. Javish, ganó Breves Officer y no te vi en la foto. ¿Qué pasó? ¿Me dejaste solo? No.
Te quiero, tú eres mi hermano. Carlos Casilla, estamos hablando de Carlos Casilla. Sí, ese, mi hermano. Del SJ Farm. Sí, ese mismo. Carlos Javier Casilla. Del SJ Farm. Me dejaste solo y estabas en el hipódromo. Te dije que te quería en la foto y no bajaste. Ay, esto, una tiradera. Ese es mi hermano. A ver, la bola está en tu cancha. Ahora sí podemos empezar. Sí, ahora vamos encima. Javich no lleva nada aquí, déjame ver si. No, no lleva nada. Bueno, mira, yo hay una carrera en la que yo quiero empezar, que es en la cuarta. Yo voy a empezar en esta para poder empezar en la cuarta, porque tengo una preguntita ahí. Digo, un comentario ahí más bien. Mira, en esta carrera yo puse 3 caballos. En la segunda puse el 1, el 3 y el 5. ¿Cómo se parece a eso lo que tú pusiste? Pues mira, yo también tengo las 3 y también incluí a la número 4, Lovely Dana. Esta yegua está corriendo como posición mejor. Ella baja de 20, 27. Llevaba varios meses sin correr, le dieron una carrerita ahí a 1300 metros, parece para que fuera cayendo en condición. Ahora prueban con el aprendiz para el descargue de libra. Entiendo yo que si hubiera ido con un jinete de primera llevaría 23. Y viene con un buen trabajo de 48-1-2. Que esta yeguita también, el que esté buscando un buen dividendo empezando el pool, pues esta pudiera ser. O sea, tú quieres que las pongamos las 4. Vamos a poner, sí. Vamos a hacer el 4 que tú quieras. En mi cuadrito personal yo tengo las 4. ¿Cuál es? Porque sabes que a la gente en Puerto Rico le gusta también el orden de preferencia. ¿Cuál es el tu orden de preferencia? Pues mira, mi favorita es la número 5 en Nausila. Por la diferencia en peso. Y porque tampoco veo una yegua velocista clara. Ese es el punto. Creo que esta yegua se puede escapar al frente. Y esta yegua cuando corre sola en la delantera se crece. Yo la tuve. La última vez que yo la tuve ganó como por 13 o 14 cuerpos. Y esta yegua cuando se ve sola es otra yegua. Sí. Y esta es mi favorita. 5. Entonces, ¿el segundo candidato? El segundo candidato es Glamorize. La yegua de la carrera. Consistencia es lo que dice su papel. Pero las 123 libras es lo que me hace... Pero viene de ganar con 122. Sí, pero pues... Hay más cosas. Entonces, ¿el tercer candidato es el 3 Rose Finch o es el 4 Lovely Dana? No, el 3 Rose Finch y el 4. Cuarto candidato es el número 4. ¿Sabes qué? Que esta yegua, Snow Sila, que perdió en la penúltima también con Glamorized, por el pescuezo, pero aquel día se puso en la delantera bastante cómoda. En la más reciente, yo no sé, ¿verdad? Porque la pista está, a veces está rápida. Exacto. El viernes, por ejemplo, el campeón Brevet Officer, que Javis no estuvo en la foto, hizo 1.18. Pasó en 1.11 los 1.200 metros. Yo dije, esto tiene que estar mal. Que esta pista a veces es confundida. Exacto. Pero en Nausila pasó aquel día en 24, para mí ya hay un 16. Y hubo que echarle un pie para ganárselo al final. Y es como tú dices, aquí no hay velocidad. Pero aquí no se ve una yegua que pueda ir cerca de ella. Aquí sí. la más cerca que corrió en la última de ella fue Little America. Y iba los primeros 400 fue a 2 cuerpos y después iba a 8. Sí. O sea, es que esta yegua puede ponerse fácil en la delantera y robársela. Y entonces, y esta gente lo sabe, y por esta gente me refiero a los jockeys que van aquí. So, alguien o va a tener que decir, pues yo me voy para encima, porque si no, no las podemos ganar, pero yo tampoco quiero perder el segundo o el tercero. Así que, mira, por una carrera que yo puse a Lovely Dana, es por esa carrera que tiene el día 28 de enero, que fue contra Sky Chaser. Ella va segunda detrás de Sky Chaser. Y ella corrió bastante bien, llegó a tres cuerpos de 1.39. Que yo entiendo que esta yegua pudiera ser la que vaya segunda, algunos pues cerca de Snowzilla, y si Snowzilla no llegara a tirar su mejor carrera, llegara a aflojar, esta yegua debe ser la primera en pasar. Por eso es que también la estoy incluyendo. Fíjate, en mi selección. Que ella regresó de mucho tiempo sin correr, claro. Esa número 4. Llegó a 7 cuerpos de Heroica, que ganó el viernes otra vez. Que está más. Que está ganando bien. Entonces, la cuadra de Sammy Díaz, que ha superado la salazón de Cristian, porque Cristian es un salado, y él lo sabe, saludo para Cristian. Oye, los últimos 16 caballos que ha presentado Sammy han ganado 5 con 3 segundos y 3 terceros. O sea, 11 de los últimos 16 han llegado primero, segundo, tercero. O sea, que está súper caliente. Pero en el caso de Sammy Díaz, es uno de esos entrenadores que siempre se siempre, mantiene. Siempre, sí, Sammy, especialmente con los potros. Sammy Díaz, de verdad que con los potros hay que decirle, hay que quitarse el sombrero ante él. De verdad que sí. Entonces, que te compro esa número 4 de Lovely Dana, además que está bajando el reclamo de 14.000 por primera vez. Tengo un par de cositas que añadir aquí, porque yo, tú sabes que a veces cuando tengo tiempo veo las carreras y veo, mira, este caballo yo recuerdo. Entonces, la número 3, Rose Finch, que llegó a 5 cuerpos en la más reciente detrás de Glamorized.
pero a cuerpo y tres cuartos en la penúltima de la misma Glamour Ace Snowzilla, que fue básicamente una repetición. Pero esta número 3, Rose Finch, aquella tarde que la montó Jan, que repite para hoy, venía por dentro, detrás de Negociadora, estaba Little America, entonces Glamour Ace venía pasando con Juan Carlos y Rose Finch venía por dentro con Jan Carlos. Y entonces, obviamente, pues tú se trata de ganar. Uh-huh. En ese momento, cuando vamos a la última curva, Jan no pudo pasar y Juan sí pudo pasar por fuera. Siguió por fuera, siguió con el camino y Jan no pudo pasar, tuvo un poquito tentativo ahí, no pudo pasar. Y la realidad es que ella, no siendo superior, ella no le puede dar esa ventaja a Santiago. So, ella perdió el momentum ahí en los últimos 400. Hay puntos. Es que si a usted le gusta la número 3, esos 5 cuerpitos no le cuentan la verdadera historia. Ella pudo haber llegado más cerca. Yo no sé si ganaba, pero más cerca llegaba, porque ella venía corriendo al mismo paso que Glamour Ace, que fue la que ganó, que va con 123, pero aquel día fue con 122. Y obviamente la montó Juan Carlos Díaz. Ella tiene 4 victorias en Puerto Rico. Ahora le está dando la número 1 Glamour Ace. Tiene 4 victorias en Puerto Rico y las 4 son con Juan Carlos Díaz. Y esta es la combinación, Edwin Díaz Jr. y Juan Carlos Díaz, la más ganadora del 2022. ¿Está bien? Así que estamos cuadrados aquí. Tenemos 1 Glamour Ace, 3 Rose Finch, 4 Lovely Dana y 5 Snowzilla, ¿verdad? Eso es así. Así que gracias a la gente que está ahí. Recuerda darle like a este video. Recuerda que en el hipódromo hay una actividad espectacular para los abuelitos. Así que la gente se... Digo, no tiene que haber una actividad para que usted venga para acá. Usted tiene que venir para acá porque se pasa espectacular aquí en el hipódromo Camargo. ¿Está bien? Así que lo esperamos aquí. Hasta ahora, este cuadrito se lo puede ganar. Pendiente de la página de Facebook Sin Gringo La Oficial. Tenemos 1, 3, 4 y 5 en la segunda. En Boca Llena Iterian Bar, los martes de industria, Happy Hour, Boque 5 por $11, Duars White y Bravada por $4 y los mojitos a 5 pesitos. También allí podrás disfrutar de juegos como el Deer Pong, Dominos, Jenga, Cornhole y mucho más. DJ More en la casa a partir de las 7 de la noche allá en Boca Llena Iterian Bar todos los martes. Y no olvides que los miércoles se baila salsa allá en Boca Llena Iterian Bar con cocina abierta. 7876-725977. Delivery por el app Dan un Baito, bocallenapr.com. Agencia Hípica 937, la cabina Sports Bar, que está ubicada en la avenida José de Diego, número 212 en Arecibo, frente a la tienda de ropa 127, antiguamente conocido como Vestigio. Allí encontrarás máquinas Lucky Cash, barra restaurante, sistema de juegos de todo tipo de deportes y todo pagadero al instante. Abre los 7 días de la semana de 10 de la mañana en adelante con ambiente familiar. Luigi y Marcos Velázquez, el más lindo, te esperan allá para darte el mejor servicio en la Agencia Hípica 937. 7, la cabina Sports Bar en Arecibo. Leno Sports Bar and Grill, ubicada en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamón. Ahí está la agencia hípica 891, que cuenta con sus máquinas Lucky Cash. Los premios se pagan al momento. Tienen comida y bebidas de todas clases. Están abriendo ahora de 8 de la mañana en adelante, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Pasa por allí, prueba la sangría frozen. Tienen picadera. Oye, menú de almuerzo todos los días. Ordena el tuyo llamando al 787-294-1591. Leno Sports Bar and Grill, agencia hípica 891, con sus máquinas Lucky Cash en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamo. Iceman Limbers en la calle Loíza, los mejores mantecados de todo Puerto Rico, y tú lo sabes. Ice cream rolls, batidas, frappés, cheesecakes, limonadas, lo puedes pedir para llevar también. Tienen el Waffle Cup Sunday. Quique Valentín y toda su familia se va a encargar de que usted salga complacidísimo de Iceman Limbers en la calle Loíza. Búscalos en las redes. Vamos a la próxima, que es la tercera. ¿Qué sea tu abuelo? Esto es un grupo de muerte súbita. Esto es la que gane aquí. Olvídate. Eso está bueno. La que gane aquí, la pueden vender barata, la pueden regalar. Es mejor perder para seguir corriendo. No, definitivamente. Aquí sale ganando el que llegue segundo, porque va a seguir picando. El que gane aquí. Pues mira, como favorita tengo la número 2, Chisa Lady, porque pues aquí no hay mucha velocidad. Esta yegua de reputación dudosa, como tú dices, no, nunca avanzan, nunca rematan. Y pues, ella va al frente hasta donde llegue. Como segundo candidato tengo la nativa, Regina Isabel. Pues, viendo a ver que esta yegua es la que remata, ella siempre tiene un chorrito, pero siempre lo que ha hecho es aguaje. Y como tercer candidato tengo la número 7, Sunshine Bar, que esta es otra que puede tener algo de velocidad. Y si Chisale y Díaz afloja, ella es la primera que pasa. Mariano Merende, que este muchacho cada vez que gana
la pizarra se llena de números. Así que ella pudiera hacer un palito. Son 2, 6 y 7 sería. Pues mira, en mi cuadrito personal también incluyo la número 5, Queen Crystal. Porque esto, yo creo que con esas 4 la carrera está casi asegurada. Da la impresión que sí. Exactamente. O sea que tengo par de, pero primero tengo un número que yo lo tiré aquí. Nosotros sabemos que son. Tú lo describes como de muerte súbita. Me encanta esa manera de decirlo. Yo le digo reputación dudosa, pero en este caso ya no es dudosa. Es una reputación malísima. Entonces, busqué los números y sumé y resté. Entre las 7 tienen 87 salidas. Obviamente no tienen victoria. Solamente 4 segundos en 87 salidas entre todas. 4 segundos. Y 7 terceros. O sea, 11 veces de las 87 que han corrido en total. Solamente han llegado segunda o tercera. El 7 Sunshine Bar no aportó absolutamente nada a esta matemática, excepto la salida, porque tiene 0 primero, 0 segundo y 0 tercero. Entonces, este grupito es malo, malo, malo. Sí me llama la atención que la número 2 Chisa Lady, en la más reciente, corrió con Juan Carlos Rodríguez y Juan Carlos se montó en Queen Crystal. O eso, como que a la gente le gusta eso, el tecniqueo. Pues, pero, bueno. Yo, no sé, estos dos jockeys son del mismo agente. A lo mejor pues ellos decidieron, pues monta tú una y yo monto la otra para ellos quedarse con la monta. Sí. No sé. Sí, que conste, los comentarios que se hacen no es para faltarle el respeto a ningún dueño. Eso de que son malas, pero es que es la realidad. Esto no, es claro, un grupito. Claro. Que, no, y eso es parte de eso es parte de la población quiera que tenemos. Claro. Hay caballos que no son muy buenos, hay caballos. Pero es cierto, no estamos. Sí, pero tú sabes que hay veces que hay gente que se ofende, que cogen esto personal, y esto no es para faltarle el respeto a nadie, pero pues es un grupito. Sí, sí, porque como quiera ellos están haciendo una inversión. Claro, ahí, claro, ellos invirtieron en comprarla. Tienes razón. Le deseamos mucha suerte a todos, incluyendo al Team Cruzado, que están ahí conectados. Mira, tenemos 2, 5, 6, 7. Yo entiendo que le hicimos esta. Sí. A mí no me encanta Sunshine Bar, para nada. Para nada, pero Mariano Meléndez, como tú mencionaste, puede ser el factor X ahí, pero ella tiene una carrerita ahí a 5 cuerpos de Forever Comerío. Y aquí es que tú no puedes, aquí esto es una carrera que no, esta es la que gana, porque mira, la que estamos dando de favorita, que es Chisa Lady, viene a llegar a 8 de Dynamic Star. Que se ganó por la nariz a Diana Moonlight, que no la estamos poniendo. Que no la estamos poniendo ni la voy a poner. Tú sabes, que quede claro eso. Pero fíjate, esa, ya que estamos mencionando, la verdad, le corrió mucho a Mariela Iscombe. ¿Sabes? Mucho dentro de los, ¿verdad? La mejoría fue notable, porque ella venía a llegar a 23, después llegó a 8, tercera. So, el 4, no es que la vayamos a poner, ¿verdad? Era Alvin. Y un saludo a mi pana Orlando, que es mi amigo, mi pana. Sí, Orlando Colorado. Esta puede ganar 10.000 veces y yo me caigo 20.000, porque esta yo no la pongo. No olvídate de eso. Pero me gusta porque tú, pues con respeto, que es cierto. Y después, claro, el respeto siempre, sobre todo. Pero no la vamos a poner. No, negativo. No la vamos a poner. Ni en esta, ni en la próxima, ni en la siguiente. En la siguiente 10.000 que corre. Tampoco. Mira, pues vamos a poner el 2, el 5, el 6 y el 7 en la tercera. ¿Está bien? Siempre le digo que si usted tiene ese sueño de ser dueño de caballo, lo haga correctamente. ¿Cómo lo logra? Llamando a la gente de la Confederación Hípica de Puerto Rico. El número de teléfono es el 787-876-3944. Ellos te van a llevar de la mano para que cumplas tu sueño como debe ser. Te van a ayudar en todo el proceso de sacar la licencia. Y no olvide que cuenta con la clínica veterinaria con los mejores precios y servicios. Llámalos, Confederación Hípica de Puerto Rico, 787-876-3944. El After Lounge, ubicado en W Plaza, en la calle Betances, en Caguas, cerquita del antiguo Café Crema. Puedes llamar al 787-294-5583, 939-652-9183, o puedes hacer tu orden por el app Lunchera. Hablen los 7 días, el menú es amplísimo. Búscalo en las redes, desde pastas, pizzas, risotto, mamposteo, lo que usted quiera. Está allá en el After Lounge, en el W Plaza, en la calle Betances, en Caguas, cerquita del antiguo Café Crema. Colmado El Puente y Agencia Hípica 344, esa es la de Gaby Salgado, que está en la avenida Iturregui en Carola. Ahí hay aire acondicionado, estacionamiento bajo techo, 8 máquinas Lucky Cash. Los premios se pagan al momento, puedes hacer la compra también y pagarla
con la tarjeta de la familia, o puedes también pagar con ATH Móvil 787-504-5121. El Colmado El Puente y Agencia Hípica 344. No olvides que Gaby Salgado y sus atentos empleados te esperan sábados y domingos para complacerte con sancocho y mondongo. Agencia Hípica 344, El Colmado El Puente en Carolina. Vamos para la cuarta. Vamos para la cuarta. Aquí es que yo quería empezar aquí. ¿Querías empezar esta? ¿Qué tú tienes aquí? Es que te quería preguntar de Carlos Guillermo. Yo dije, mira, este caballo, te lo juro que fue así. Ah, mira, está regresando con Alexis Rivera, con quien ganó la penúltima, y con Joshua Navarro, con quien ganó la penúltima. Entonces, chequeo y digo, ah, es que el que la tenía en la última era Eric Betan. So, está regresando a la cuadra en la que lo entienden. Exactamente. A este caballo. Pero, después, como yo siempre veo las carreras, ¿ves? Una de cal y una de arena. Yo me percato que en esa más reciente, este caballo, y quiero consultar contigo eso, porque es tu caballo, en aquel momento estaba corriendo para ti y para el Punisher, que es uno de tus clientes. Entonces yo chequeo la carrera, como siempre hago, vamos a chequear qué pasó en la última, y veo que este caballo se quedó sin espacio antes de entrar en la recta final. Uh-huh. ¿Estoy en lo correcto? ¿Ustedes lo vieron igual? Sí, le dieron un apretoncito ahí, pero no... Pues lo que me comentó Nicky es que él va intimidado desde arriba. Ese día... Juan Carlos montaba mensajes de texto. Ajá. Y desde que partieron, Juan Carlos puso ese caballo a correr y se lo puso al lado al mío. Y el mío iba intimidado completo. Okay. Cuando él ganó la carrera anterior, él corrió por la parte de afuera de todos los caballos. Y pues parece que tuvo vía libre. Claro. Nada, corrió más ese día que el día que corrió conmigo. Okay. No tiene que ver con el entrenador. Simplemente fue que corrió más ese día. Vacilando. Pero entonces me gusta lo que, porque por eso te quería preguntar. En serio, o sea, como que si Nicky te dijo algo, pero eso que te dice entonces es que en realidad no hacía tanta diferencia. Sí, que él, él, Nicky lo que me dijo fue que él desde que partió, que tenía un caballo al lado, él va, que no quiere ir, que él va buscándolo, y en un momento dado, pues sí, le dieron un apretoncito, pero no era irrelevante. No había diferencia entonces. Ok. Habiendo dicho eso, a mí me gusta el 8 Superdotado y el 5 Reina del Carmen. Pues mira, esa es mi favorita, la yegua. La número 5. Sí. Esta yegua, yo creo que es la más rápida del grupo. Si Juan la pone a correr desde que digan go, esta yegua, yo creo que los puede traer hasta abajo. Mi segundo candidato también es Superdotado. El bajón de libras me gusta. Le incluyen las gringolas en sus aperos. Sale a la parte de afuera de todo el mundo. Y este caballito está anunciando que está al caer. Como tercer candidato tengo a Carlos Guillermo. Pues volvió a la cuadra de Alessi. Alessi ya lo ganó, Alessi lo entiende. Puede ser factor ahí en esos metros finales. Y yo creo que sorpresivo. Yo creo que sorpresivo es el mejor caballo de la carrera. Pues en las últimas no ha tenido suerte. Pero esto es un caballito que Joaquín, desde que lo tiene, Joaquín hace un fajón con este caballo. Ha pasado las de Caín, doy fe de eso. Y Huaca siempre ha estado encima de él. Y si esto es un caballito que se siente bien y está aliviado el domingo, él pudiera ser, también pudiera ser factor al final. Un caballo herido. Bien herido. Un caballo bien herido. Sí. Y lo que tú dices, Joaquín, le da un cariño brutal a este caballo. Sí, pero es un caballito que cuando se siente bien, él dispara. Sí. Y Jan lo entiende también. Sí, ya lo entiende. Tiene buen resultado. En el cuadro tuyo personal, ¿cuántos pusiste? Los cuatro. Los cuatro, a rayo, pero tú estás consciente que esto es un cuadrito, ¿verdad? Que... Sí, pero de ahora para abajo es... Inline, el mitaño. Espera, déjame dar unos datos aquí, saca la gente le gustan los datos y eso. En algún momento del año yo dije que las yeguas no se estaban ganando a los machos y esto y lo otro, pero ya últimamente se los están ganando casi todas las veces. Desde apunté por aquí, es que a veces yo apunto las cosas tan... Estoy escribiendo tan chiquito que no lo entiendo. Ah, desde el 18 de agosto, y no incluye el día de ayer, que fue sábado. Han corrido 11 hembras contra los machos. Han ganado 4. Prejuiciosa, Mascarilla, Transistora y Out for a Ride, que fue el viernes. So que de no ganarle a los machos en ningún momento, ahora las llevo ahora están todo el tiempo. Además de eso, Juan Carlos Díaz y Ramón Morales, la segunda mejor combinación del año. Edwin Díaz y Juan Carlos tienen 35, Ramón y Juan tienen 28. Así que yo creo que ese número 5 era bastante fácil ponerlo, Reina del Caribe. Y Superdotado lo estoy poniendo porque me dijeron que esperan una gran carrera de él. Y esta gente del MC Racing, siempre que me dicen algo, no me fallan. Sí, esta gente cuando les gusta un caballo, les corren duro. Les corren duro.
Así que nosotros estamos cubiertos aquí en la cuarta. Tenemos el 2 sorpresivo, el 3 Carlos Guillermo, el 5 Reina del Caribe y el 8 Superlotado, ¿verdad? Ah, sí. Estamos cuadrados. Hasta ahora, para que vaya anotando, este cuadro va bien. Si usted se lo gana, acuérdate de compartir el video, compartir el enlace, darle like. Si usted se lo gana, se está llevando un cuadro por lo menos que hace 3. Usted va a estar la mitad del cartel tranquilito, contentito, pasándole espectacular. Y si está en el hipódromo, mejor. Tenemos 4 en la segunda, que es el 1, el 3, el 4, el 5. 4 en la tercera, el 2, el 5, el 6 y el 7. 4 en la cuarta, el 2, el 3, el 5 y el 8. Y el que me conoce sabe que yo estoy sudando por dentro. Pero eso va a estar ahí de 16 pesitos, Alvin. ¿Cuál es eso? Va a estar 3 carreras. ¿El mitaño? De ahí para adelante. Agencia Hípica 010, la que domina el área de Coto Laurel. Está ubicada en Coto Laurel, en Ponce, y la de mi pana Armando Soto. Tiene 20 máquinas Lucky Cash y los premios se pagan al momento. Usted no tiene que venir para acá, para el área metropolitana, a nada. Y Armando Soto y su equipo se va a encargar de que usted la pase muy, muy bien en la que domina el área de Coto Laurel, la 010 en Ponce. Puedes pagar por ATH móvil, Agencia Hípica 010, así lo consigues, o puedes llamar al 7878-482523, 7878-482543. Otra de mis agencias favoritas, la de Best Corner Sports Bar, Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Tienen su menú, buen ambiente, aire acondicionado, máquinas Lucky Cash, picadera. Puede hacerlo, que pasarla muy bien allá en el Best Corner Sports Bar, Agencia Hípica. Raúl y Sánchez y su equipo se van a encargar de que usted la pase de show. Las cervecitas están bien frías, pruébalas en Best Corner Sports Bar, Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Y otra de mis agencias favoritos, la de Naldi, en la avenida Bayroa, frente a Windy, la 225. Tienen máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Oye, la mejor picadera está allí en Naldi Sports Bar, que está en la avenida Bayroa, frente a Windy. El número de teléfono es el 787-957-7605. Prueba la mejor quesadilla del pueblo de Caguas. Naldi la tiene allí en la 225, en Naldi Sports Bar. Vamos para encima, vamos para la próxima. Aquí llegó. Vamos para la quinta. La de la jugada del día, como dicen en las carreras. Te hago una pregunta, porque obviamente él lleva, él es el entrenador del 9, ¿verdad? Porque a veces la gente se conecta, ¿quién es él? Usted tiene que saber quién es este Jerry Betancourt. Usted dijiste al principio que tú esperabas a Javich en la victoria de Brevet Officer, que fue el viernes. ¿Era porque era del Punisher o él es bienvenido a estar en esta de Alabama Llama también? Y ella es bienvenido a todas mis fotos, pero esa, okay. Esa era especial. Esa era especial. Okay. Okay. Pero Jay, si está en el hipódromo y quiere retratarte con... En todas las que yo, que Dios me dé la bendición de ganar, tú te puedes retratar en todas, pero la del viernes era especial y me fallaste. Está bien, pero tira para adelante. A la mamá lleva no pierde, esa gente que están viendo eso ahí. El mitaño. Jamón. Que se quede a 20 cuerpos, como dice... El sobrenombre del señor Juan Carlos Díaz, el rompecorazones, a romperme el corazón, y en los metros finales, aquí estoy. Llegará a tiempo. Así de confiado tú estás. Él va a llegar. Así de confiado tú estás. Él va a llegar. Pero caricaturista ya lo ganó una vez. Aquí vamos a darle un tito aquí. Pero yo no veo tito, uno, yo veo gris. Que uno, no, vamos a hacer esta apuesta en grande, porque es que... Una botella. Pero yo no veo tito. Está bien, pues yo te compro 10 Limber. 10 Limber. No, el ganso gris, no. Ah, no, pues está bien, mejor nos jugamos una botellita de ganso gris. Pues ya está. Yo voy al 3 caricaturista. Ya está. Va a ser esto interesante. A mí me gusta caricaturista. Yo entiendo, ¿verdad? El caballo a la mamá llama eso, pero ya este se lo ganó. Hace 4 carreras. Y familia también. No todas las carreras son iguales. A la calle. Ahora te llevamos la monta del rompecorazones Juan Carlos Díaz. Si se le va la mano a Juan y lo deja en Belén. Yo sé que lo va a dejar en Belén. Pero él va a llegar a tiempo. Llegará a tiempo. Ahora bien, te hago una pregunta. Tú lo que vas a escuchar es cuando yo diga y viene volando Alabama llama. Vale, pero es tremendo Yoki también. Llegó a tiempo. Tremendo Yoki también. No, definitivo, está ganando. Recientemente ganó el clásico con Cazadoras Reales. Está ganando. Y fíjate, ese es un punto que yo había hablado de eso y está brutal. La suerte. Porque ese establo, porque no sé, a veces hay personas que llevan muchos años y
y tienen quizás dos, tres establos, o van y vienen. No sé cuál es el caso de Rubén Gerbolini, que es el nombre de la persona, pero la realidad es que era su octavo presentado, del estado 5 de octubre. Ocho, solo que tú ganas un clásico en 8 salidas, ese yo creo que es el mejor porcentaje de la historia. Si no lo es, debe estar bien cerca. Aquí, fuera de Puerto Rico, o sea, en 8 salidas tú ganas tu primer clásico. En tu segunda victoria, que sea un clásico, está brutal. De verdad que sí. Mira, te quiero preguntar de New Account, el número 5, tú lo tuviste, ganó la penúltima por 11 cuerpos y cuarto, luciendo espectacular. Y en la segunda, les digo, en la siguiente, ganó bastante bien también. Pues mira, este caballo, me río porque este caballo estaba literalmente desahuciado. Ajá. Y yo seguí pues buscándole la vuelta y no me rendí con él porque el dueño había hecho inversión en él. No cuando yo no trabajaba para el establo de Los Santos, cuando él hizo esa inversión. Okay. Y cuando él me da el nombre del caballo, yo busco el chale y yo, ¿pero qué tuviste aquí? Si esto es lo más cerca que ha llegado es a 22 cuerpos. Cuando le empiezo a trabajar eso, olvídate de eso. Y pues seguí buscándole la vuelta. Y pues en una ocasión llegó segundo con María Urrutia. Se la repito. Y ese día, pues no se le pudo contar la carrera porque fue de noche y él brincó todos los postes. Oh. Nunca agarró paso. Después se lo pongo a Juan Carlos. Y ese día Juan montaba 8 y me dijo, Eri, me voy a quitar de 2 caballos. Me voy a quitar de New Account y me voy a quitar del... Se quitó de quinta y sexta porque en séptima había clásico. Yo le digo, chico, no te me quites de este caballo. De la inscripción. Okay. Le digo, no te me quites de este caballo. Este caballo no le cuentes la última. Me dijo, no, yo te lo monto después. Pues yo dije, si Juan se me va a quitar, la gente, los demás jockeys van a pensar que el caballo tiene algún problema y no me le van a meter el palo. Okay. Y ahí le pongo a Giancarlo Suárez, que es mi galopador. Vuelvo y llega segundo. Estaba 13 por 1 aquel día. Estaba 13 por 1 y llegó segundo. Cuando Juan sube, me dice, contra, conmigo ganaba. De hecho, y lo miré y le dije, ahora me vienes con eso. Me dijo, pónmelo en el otro Maiden. Y en el otro Maiden ganó por 11 cuerpos. Y entonces lo repetí, le seguí buscando la vuelta y pues ganó dos segundos, dos primeros y me lo reclamaron. Pero es un caballito, él es un caballito pues que me dio problemas al principio, pero es bastante sano. Lo único que no me gusta de este caballo es la distancia. Si fuera distancia corta, yo te diría que para empezar no hubiera inscrito a la Bama Llama y New Account fuera mi favorito. Okay, okay. Pero al ser distancia larga, la Mi 16, pues yo creo que ese caballo, esa distancia va a ser un factor en su contra. Qué bueno que lo menciona. Y esto es basado, él obviamente lo conoce mejor que yo, pero esto que yo le voy a decir es basado en los resultados que él tiene. Yo no, ¿verdad? Porque yo no sé, y los caballos a lo mejor se ponen buenos, y que se queden entre. Definitivo. Pero él tiene 4 salidas en la distancia larga y son 4 verdaderos desastres. Yo los apunté aquí para decírselo a usted. Yo no te estoy diciendo que no gana, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que esto es lo que él ha hecho en la distancia larga, en las 4 salidas que tiene, en ese tiro largo que incluye cualquier tiro de más de 1.600 metros. Uh-huh. En Tampa Bay Downs, el año pasado, el 2021, él llegó décimo a 21 cuerpos y medio en la grama. El 5 de marzo, aquí en Puerto Rico, es del 2022, que es la que está por aquí, no está aquí en esto. Llegó a 38 cuerpos y 3 cuartos de cuerpo. Después el 22, que esa es la que está aquí, llegó a 15 cuerpos y 3 cuartos de cuerpo en un Maiden de 4.000 que ganó de Great Bull. El 29 de abril, que está aquí también, llegó a 19 cuerpos y cuartos detrás de Ray Williams. So, ha llegado tirado. Uh-huh. En la distancia larga, vuelvo y digo, no es que no pueda ganar la distancia larga, pero él no ha podido hasta ahora. A lo mejor Alexis Rivera está viendo el video y dice, ¿por qué no puede ganar? Porque es en milla. Hablamos a la tarde y a lo mejor claro, no, y él es un caballito. Él es un caballito que se puso bueno, él estaba y está metiendo buenas cifras, pero el factor distancia, si esto fuera 1.000, 3.000, 4.000, 2, este fuera mi favorito. El mío no fuera la carrera y este fuera mi favorito. Okay. Pero al ser milla, pues. Entonces te voy a aprovechar que estás aquí. Ya, nosotros vamos a poner el 9, que esté claro. Alabama Llama. Estamos jugando una botella de ganso gris. Yo voy al 3 caricaturista, pero esto es por hacer el ejercicio de apostar algo. Porque a mí me gusta el 9 también. Y ¿sabes? Yo estoy jugando, yo estoy aquí cediendo a Juan Carlos Díaz. O sea, como que estoy jugando en contra del favorito. Pero es por el ejercicio de hacer. Y él sabe que yo no lo voy a pagar si pierde. Yo voy al 3, tú vas al 9. Mira, yo te quería preguntar. ¿Cómo se llama cuando los caballos hacen así, como si estuvieran incómodos? Eso tiene un nombre. Estrella. Para el que le guste. Porque como yo te digo, yo saco el tiempo para ver las carreras. Yo no juego, pero yo saco el tiempo para poder decirte. Y este caballo Hard Ranger, el 2,
en esa última del 14 de agosto, por si te gusta, este caballo, desde que arrancó, estuvo haciendo así hasta que dobló la segunda curva. Y eso tiene que restarle, yo me imagino. Tú tendrás, yo sé que tú no sabes el caso del caballo, no lo conoces, pero generalmente cuando los caballos hacen eso, no eso sabe. Puede ser algún tipo de resabio, algún tipo de incomodidad, que va incómodo con algo, okay, alguna dolencia. Ok, porque él fue así levantando la cabeza. Sí, puede ser, eso ahí, puede ser resabio, algo le molestaba, a lo mejor se sentía incómodo con algo, con el mismo bocado, con, no sé, a lo mejor tenía un boca, exacto. Ok. So, para el que le guste, ¿verdad? Son datitos que a lo mejor, porque a veces a mí me pasa que a veces yo digo, ¿y dónde sale este caballo? Si yo lo vi, y cuando tuve la última carrera, dices, ah, mira, le pasó esto, yo no me había fijado. So, si le, a mí no me gusta como quiera, o sea, sabiendo que le pasó eso, a mí no me gusta como quiera, pero te lo digo, pues si te gusta, pues lo puedes poner por ahí. Vamos, que llegó el desayuno, eso, el Uber Eats. Te digo, así que vamos a poner 9 solo, ¿está bien? Sí, está bien. Vamos para la sexta. A mí no puede perder el número 61. Lo voy a decir yo primero para ver como para lucir como grande. Pero en realidad para mí yo creo que no es. Sí, esta yegua se ve grande aquí. Esta yegua le dieron un descanso y le dieron ese tiempito y cuando regresó está corriendo bastante bien. Lleva 2 segundos para esta montan al estelar. Viene bien trabajada. Yo creo que esta yegua es la fija del día. Yo la veo exactamente igual, no puede perder. Ella en la última se quedó un poquito a la salida, o sea, un poquito lenta, y con todo eso la cacharon llegando ahí a Negra Noche. Déjame ver qué más tengo aquí. Antes, si le gusta una sorpresa, si le gusta una sorpresa. El 3 Stronger With You en la última se quedó sin espacio, faltando 500 metros, y en la penúltima arrancó mal, ha tenido mala suerte en la carrera esta yegua. La monta de Omix Adorno, que tengo unos números aquí de Omix que son espectaculares, porque ahorita mencionamos a Mariano Meléndez, pero Omix está... Sí, ese otro yogui que está ganando, los caballos están corriendo bien. Mira, él, desde que él empezó, otra vez, porque él estuvo desde febrero como hasta julio. Sí, él estuvo un tiempito quitado. Desde que él regresó, ha ganado 10, y los caballos han pagado Kid Blue 10 pesos. Te voy a decir los más que han pagado. Fall Interest, 48.10. Nayeli, 21.90. Checking son 336.10. Day Blue, 29.70. Qué bueno es. 21.30. O sea que son caballos que están ganando y están pagando. Uh-huh. Y lo que ha montado de los 10 que ha ganado, solamente uno ha cerrado de favorito. Que fue dos. Que fueron Uncle Gregory y Meet Me Halfway. Fue el viernes también. Un jeroglífico aquí, así que si le gusta el 3 Stronger With You, pudiera ser una sorpresita, pero yo entiendo que Tuna debe ser una favorita grande, así que nos vamos en línea con Tuna. Yo estoy de acuerdo con Eric, en línea en la quinta, en línea en la sexta, pero en la séptima hay una línea. Por el presupuesto vamos a jugar uno solo. Okay. En mi cuadrito, en el mío, el que yo voy a jugar, yo tengo tres. Que saldría en cuanto desde ese 48. Está bien, dale, fíjate de eso. Vamos a regalarlo como quiera. Ese público se lo merece, nos apoya, nos da cariño. Los tres son el 1, el 3 y el 8. Eso es así. Esos mismos fueron los que yo puse. Yo creo que de ahí la carrera no debe salir. El 1, el 3 y el 8 está bien, sí. Pues yo tampoco, yo lo veo igual. Yo no veo aquí. Si esta distancia fuera más corta, fuera 1100, 1002, yo creo que la llevo a 3. Era dura sobre el papel. ¿Tú la tuviste, verdad, esa? Sí, pero esto es una yeguita que es bien difícil de bregar, bien, bien complicada, y pues el factor distancia, por eso es que no, yo no la veo como una línea sólida. Pero tú la ves mal, muy larga para ella. Demasiado larga. Okay. Por eso, si fuera 1100 o 1002, yo creo que esta yegua era dura, pero por el factor de los 1400 metros, es que la veo un poco vulnerable. Oye, hay un bajón aquí drástico. Uh-huh. Reclamo 4000 ahí de plano. Pa. Esta yegua ha salido mal la última vez. Dio ventaja a la salida. A ver qué más tengo por aquí. En el caso de la número 1 innovadora, Rey Bultrón, de los últimos 9 que había presentado, han ganado 3. Tan fire, mi pana Rey Bultrón. Y el 8 fiscalizada, que es la otra que pusimos. ¿Verdad? Sí, que esta es la yegua fiscalizada, es la yegua que puede ir segunda detrás de Científica. Y si Científica floja, es la primera en pasar. Exacto. Creo que ya estamos. Es el cuadro. Si saliera de ahí, yo creo que sería Infinity Bowl, el número 6. Pero de verdad que yo por lo menos no la jugaría. Pero te estoy diciendo por si acaso. Porque no la jugaría por el presupuesto en realidad.
Así que salen 48 pesitos el cuadrito. Gracias a la gente que estuvo con nosotros. Te lo voy a repetir rápido. 1, 3, 4, 5 en la segunda. 2, 5, 6, 7 en la tercera. 2, 3, 5 y 8 en la cuarta. En la quinta, porque está Eric, por deferencia, por respeto, por agradecimiento, pusimos el 9 a Alabama Llama solo. Yo le sugiero que ponga el 3 también. Busca el espacio en su cuadrito. En la sexta, el 6 y 1. En la séptima, 1 innovadora, 3 científica, 8 fiscalizada. Vamos, papi. Chau. Siempre a la orden aquí para estar aquí en tu programa. O sabes que siempre, siempre he dicho presente, siempre he estado a la orden. Eso para muy ti. Cierto, muy cierto, muy cierto. Que continúen los éxitos. Y si Javich. Javich es mi hermano. Que se retrate en la quinta. Que vaya. Él siempre es bienvenido a mi foto. Suerte.